Estamos aquí frente a la gobernación y luego vamos a pasar frente al ayuntamiento, donde nosotros hemos decidido encadenarnos porque estos funcionarios representantes del Poder Ejecutivo y del municipio no han cumplido con el pueblo de San Francisco de Macorís. Decimos a todos nuestros manifestantes que estamos aquí hoy, a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, que en este pueblo no se ha hecho nada. ¿Qué tiempo tiene Honduras? ¿Qué tiempo tiene Matalarga, Estanzuela, Guisa? ¿Qué tiempo tienen los obreros del ayuntamiento reclamando un dinero que el señor alcalde le debe? Y todo el tiempo es promesas y promesas. Así es que, señor gobernador, no basta inaugurar una escuela, no basta inaugurar una pequeña obra para decir que el gobierno ha hecho cientos de obras aquí en la provincia de Duarte. ¿Dónde está la Plaza de la Cultura? ¿Dónde está la Cañada Grande? ¿Dónde está la circunvalación? Que lo que hay ahí es un bache. ¿Dónde está ya el inicio, el arranque del Hospital San Vicente de Paúl? Que porque están removiendo tierra, ya están trabajando en el hospital. ¿Dónde está el mercado y el asfaltado de todas las calles y barrios de este pueblo? Nosotros decimos, ¿qué tiempo tiene Danilo en el poder? Y no se decide a arrancar con las obras de este pueblo. Lo que tiene ahora es una campaña para reelección. Y el pueblo de San Francisco de Macorís está cansado de tanta espera. Y por eso hoy estamos aquí frente a la gobernación diciéndole a usted, señor gobernador, que basta ya de promesa, basta ya de mentira y vamos a trabajar por este pueblo. Luego que terminemos, yo voy a acompañar a estos obreros ahí al ayuntamiento para que el señor alcalde le dé una respuesta a ellos. ¿Dónde está su dinero? ¿Cuándo es que le vas a pagar? ¿O es que lo vas a dejar que se mueran de hambre? Presente en algunos pagos que claro hemos hecho, sí. Que le hemos hecho. Hemos pagado 10 millones de pesos ya a los obreros. Realmente yo no tengo que criticar lo que ocurrió, pero encontramos mucho despido cuando llegamos. Y lamentablemente no están en el presupuesto. Siempre en el presupuesto colocamos, el otro año pusimos 6 millones y pagamos 8, nos pasamos con 2. Precisamente por estos pedidos que hace la comunidad, hicimos un esfuerzo y un sacrificio. Al extremo, Odilín, que aquí hay comercio que en la gestión anterior le dieron crédito a este ayuntamiento y no le hemos podido pagar un centavo porque ese dinerito lo hemos tenido que tomar para los obreros. Y ellos también merecen que nosotros le paguemos. Sin embargo, no hemos podido hacerlo. Por ejemplo, te voy a mencionar aquí, hay un señor que quebró supermercado La Amistad, práctica, y que me perdone él, porque se le quedaron debiendo 3 millones de pesos a ese señor. El señor Tomás García, después de La Sirena, la estación de combustible, le cogieron creo que 5 millones, señores, en un mes, creo, 2 meses, no sé. Y el señor, iniciamos haciendo algunos pagos al de La Amistad, al señor Tomás, y tuvimos que parar para pagar, atender ese reclamo digno y serio de estos obreros que trabajaron y se sacrificaron. Igualmente, el de la estación de combustible de la Caonabo le deben 6 millones aún a José, perfecto. Y una serie de personas de comercio que nos apena mucho, pero hemos tenido que coger el dinerito y este año pusimos 4 millones, Odilín. Para que ustedes lo sepan, amigos obreros. Estamos iniciando el año y tenemos inconveniente que esos 4 millones tienen que irse acumulando en la cuenta de personal para traerlo e ir viendo lo que podemos hacer porque no pudimos poner más dinero. Yo le hice a ellos, y ellos te lo pueden decir,
a través de su abogado, Dilín, no te lo han dicho, una propuesta. ¿Verdad que no te lo han dicho? No. Exacto.